Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, nire partetik, Iratzar Fundazioaren partetik ere jakina. Josean Agirre nauzue, sortuko kidea eta esan beharrik ez dago Iratzar Fundazioaren patronatuko kidea ere. Horregatik nago zuekin guztiekin, baina gaurko saioan nien naiz protagonista jakina. Zuekin batera gure hiru gonbidatuak dira. Labur-labur esango dizuet zertarako jaio den eta zertan datzan Iratzar Fundazioa. Iratzar sorturen fundazioa da eta sorturen kidei begira egiten du lan batez ere, baina bere lehentasuna jendarte mailean aritzea da. Ideien borrokan, ideien lanean, ideien borrokan eragiteko, hain zuzen ere. Eta esan beharrik ez dago, aldaketa garaian dago, aldaketa ugari daude munduan barrena eta oso beharrezko da, ezinbestekoa Euskal Herriak aldaketa garai honetan bere ekarpena egitea eta bere tokia aurkitzea. Gure lana parte hartzean oinarrituko da. Iratzar Fundazioaren jarduera ez da izango inoiz adituen artean edo adituentzako ariketa soila. Azken finean, irudimen kolektiboa astindu eta sustatzea da gure helburu nagusia. Eta egunerokotasuna oso interesgarria izanik ere, ikuspegi estrategikoa landu nahi du fundazioak, iragana, oraina eta geroa uztartuz. Baina aldi berean, indarmetaketa prozesu hauetan guztietaren garrantzitsua izaten dena eta konplizitate osaketan ekarpen xumea egiteko tresna da gure fundazioa. Eta elkarlan honetan eskertzekoa dira gaur bezalako fruitua den Natza Kultur Elkartearekin egin dugun elkarlana, zoragarria eskertzekoa. Horri esker, hain zuzen ere, gaurko saioa izango da posible, guztion artean ehundu dugulako. Eta gaur, eskola politikoa abiatu nahi dugu, neguko unibertsitatearen bidez. Dakizuenez, hiru ziklo izango ditu, galdera orokor bati erantzuteko. Euskal Herriak zer? Une historiko politiko honetan Euskal Herriak zerk dauka egiteko esateko. Lehen zikloan, dakizuenez, Espainiar Estatuaren krisia hartuko dugu izpide. Bigarrena izango da ezkerre eta mugimenduen askatzaileen ingurukoa, horren inguruko azterketa. Eta hirugarrenean, Euskal Bidea, azken aldi honetan, ahotik ahora doan kontzeptua eta ideia orokorra. Eta besterik gabe, gaurko saioari helduko diot. El tema que hoy ponemos a debate se centra en preguntarnos si es posible, si estamos, si es la hora de los pueblos. Del mismo modo que en América Latina, desde distintos prismas y enfoques, desde el peronismo, que tan viejo nos suena, hasta el movimiento bolivariano contemporáneo, hace tiempo que esa discusión adquirió, bueno, su propia praxis, por decirlo de alguna manera. Y en la vieja Europa los cambios y crisis en el orden mundial interpelan de lleno a las naciones sin Estado, a los pueblos. Y en esto tenemos mucho que hacer y que decir. Estamos en un tiempo de grandes oportunidades, como lo demuestra, por ejemplo, la histórica victoria de Syriza el pasado fin de semana en Grecia. Un tiempo que requiere de determinación, como mostró el pueblo escocés en el referéndum de hace unos meses, de atrevimiento, como aflora paso a paso en el proceso catalán, y de tesón, como el que modestamente también mostramos en Galiza o en Euskal Herria. Pero ya sabéis, el tren de la historia no es una noria que pasa infinitas veces por el mismo punto. Hay que saber subirse al tren en el momento histórico oportuno, adecuado. Y hay datos más que suficientes para concluir que esa hora ha llegado a los pueblos del Estado español y muy en especial a los que hoy están representados en esta mesa. La hora de constituirse en estados. Y con ello voy a dar paso a una presentación breve de las personas que hoy están con nosotros en este día. En primer lugar, tenemos el placer de saludar a Alba Nogueira, de la Fundación Galiza Sempre, y profesora y doctora universitaria de Derecho Administrativo. Cuenta con un amplísimo currículum docente y ha publicado decenas de trabajos en distintas disciplinas de investigación. Derecho medioambiental, Derecho Administrativo Económico, Derechos Lingüísticos y Derecho Público Autonómico. Buenas tardes, Alba. Bienvenida, Hernani.
También tenemos el placer de contar con la participación de Carles Riera, director de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad desde 1993, siendo igualmente presidente del FIEMEN desde el año 2010. Entre otras muchas responsabilidades, es también presidente de la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos desde el año 2012. Viene desde Cataluña, claro está. Buena tarde, Carles, benvingut. Eta gurekin ere, Sabino Kuadra dago. Gure artean ezagunagoa, ongi etorri eta mil esker, Hernani Urbiltzegatik. Ogibidez abokatua, Nafarroako Amaiurreko diputatua da gaur egun Madrilen. Eta apurutxo bat ezagutzen duzuenez, bakizue saltsa guztitako perretxila dela gaztetatik. Gazte mugimendetan, gizarte mugimendutan, nazioarteko elkartasunean, sindikalgintzan, denetan aritu da iaia. Eta jokaleko politikoan LKin eta zuktiken, baita batzarren, Nafarroko esparruan, aritu izan da, eta 2000-garren urtetik aurrera, ezkera bertzalean ere, buru bilarri diardu, Euskal Herritarrok, Herritarren Zerrenda, eta egun Amaiurren. Eta besterik gabe, uste dut, haiek entzutera etorri zaretela, eta labur-labur esplikatuko dizuet, bi orduko saioa egingo dugula, euren interbentzio bana entzungo dugu, nik aukera ematen digute seguru baietz, galdera bana egingo diet segituan, eta gero zuen guztien txanda izango da. Txanda irekian, nahi duzuena galdetzeko eta nahi duzuen ekarpena egiteko. Beraz, hasiko gera, empezaremos con Alba. Es la hora de los pueblos. Bueno, vamos a ver. Si miramos lo que está pasando a nuestro alrededor, podríamos pensar que a lo mejor es la hora de los pueblos, visto lo que pasó este fin de semana en Grecia, pero también podemos pensar que no es la hora de los pueblos si miramos a cómo votó el Banco Central Europeo 3 días antes de las elecciones griegas o al Tratado de Libre Comercio que están negociando Europa y Estados Unidos, que claramente parecen indicar que es la hora de las grandes corporaciones o la hora de los mercaderes. En ese viejo debate que había si estábamos en la Europa de los pueblos o la de los mercaderes, a lo mejor eso nos da otra impresión. Entonces, tenemos un mundo en donde probablemente tengamos, digamos, una lucha, para mí esa un poco va a ser el eje de la intervención, entre la globalización neoliberal y los derechos democráticos y la soberanía. Y esa es, yo creo que, probablemente el dilema que tengamos que resolver y el que queremos resolver en un sentido favorable a la democracia, a la soberanía, pero que hay fuerzas muy potentes que quieren luchar precisamente contra eso para promover una globalización cada vez más en favor de los intereses de las grandes corporaciones que no entienden, desde luego, ni de pueblos, ni de democracia, ni de soberanía de cada uno de esos pueblos. Entonces, yo creo que esa es la tensión que estamos viviendo en este momento. Si pensamos un poco en ese contexto mundial y en lo que significan estas dos cuestiones que acaba de decir, pues la semana pasada el Banco Central Europeo, pocos días antes de que Grecia votara en sus elecciones, aprobaba un programa de compra de bonos a nivel, o digamos, de emisión de bonos a nivel europeo, pero que en el fondo nos da un poco las pautas de por dónde iba. Dejaba fuera a Grecia, es decir, le decía a los griegos que si se portaban bien entrarían, pero que hasta julio no entran. Entonces veremos si en julio entran y si votaron bien o no, seguramente no. Entonces, es una forma de que alguien a quien nadie escoge, alguien sobre el que no tenemos control, decide o intenta decidir en elecciones democráticas en países de una forma tan evidente como a través de un programa de emisión de 1 billón de euros. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que es el escenario en el que nos movemos. Y además vota, pero vota también a favor de que siga en marcha la burbuja que se puso, digamos, que nos llevó a la crisis a la que estamos, pues con un programa de emisiones que a quien favorece sobre todo es a la gente que está especulando en los mercados financieros
Y programas anteriores, para que el Reino Unido, por ejemplo, hizo un programa de este estilo ya hace unos años, y hay estudios que indican que los únicos que se beneficiaron fueron la gente que anda apostando en bolsa, pero que lo único que provocó fueron grandes desigualdades o acentuaron las desigualdades. Y entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de que parece que no es la hora de los pueblos. Esa podría ser una cuestión. El tratado que se está negociando entre Europa y Estados Unidos en el medio del secreto es otra prueba de que parece que hay quien no quiere que sea la hora de los pueblos. Es un tratado, y supongo que sabréis, que lo que implica es que, al contrario de los tratados de comercio que venía habiendo hasta ahora, que eran fundamentalmente tratados para suprimir aranceles en las fronteras para los productos de los países que estaban implicados, la Unión Europea, en su página web, dice claramente que esto no es una cuestión de aranceles. Esto es una cuestión de normas que estorban a los intercambios comerciales. ¿Y qué normas estorban a los intercambios comerciales? Las que aprueban en sus parlamentos cada uno de los países que están implicados en este momento, en los Estados europeos ahora, y que las aprueban porque alguien le dio los votos a esos partidos para promover sus programas políticos. Podremos estar de acuerdo o no, pero en todo caso, digamos, son normas aprobadas por los parlamentos y les estorban a las grandes corporaciones. ¿Qué tipo de normas estorban? Normas ambientales, normas de protección de los trabajadores y trabajadoras, normas de protección de la salud, normas de protección de garantía, digamos, de calidad alimentaria. Esos son los tipos de normas que les estorban a las grandes corporaciones y lo que quieren hacer es estandarizar por abajo, rompiendo derechos de consumidores, derechos de trabajadores, derechos de la ciudadanía en general. Entonces, pues la sensación que da la discusión del tratado y a dónde quiere llevar es precisamente a un programa, digamos, de desvalorización normativa a la baja para destruir pues los sistemas más protectores que puede haber en determinados ámbitos. Y eso se completa, que es una de las cuestiones más problemáticas del tratado con Estados Unidos, con un sistema, digamos, escapar de esos sistemas judiciales que existen en cada país, con tribunales arbitrales formados por mercantilistas, por abogados de empresa, que se permiten discutir la vigencia de esas normas si las empresas consideran que atacan a sus inversiones. Os voy a poner algún ejemplo bastante gráfico para que veamos hasta qué punto se ataca algunas de las cuestiones que a nosotros nos parecen, pueden parecer básicas para un funcionamiento de un Estado democrático. Hace unos años, con un mecanismo parecido a ese de protección de inversiones, una empresa eléctrica sueca con inversiones en Alemania recurrió a uno de estos organismos arbitrales para discutir la prohibición de la energía nuclear en Alemania, hace 2 o 3 años. El argumento era que ellos habían invertido en centrales nucleares en Alemania y al cambiar la normativa y prohibir el funcionamiento a partir de un determinado momento de las centrales nucleares, sus inversiones pues se echaban a perder. Y entonces exigían una indemnización, si no me equivoco, me parece que era de 4.000 millones de euros. Eso se resolvió en secreto. No sabemos cuál fue el resultado, pero en todo caso parece que hubo una indemnización. En parecidos términos hubo otros, digamos, empresas multinacionales al amparo de otros tratados, por ejemplo, Philip Morris, conocida industria tabaquera, que litigó contra Australia cuando Australia prohibió poner publicidad comercial en las cajetillas de tabaco. Entonces, una norma del Parlamento aprobada para proteger la salud de los consumidores impidiendo que se haga publicidad comercial, pues a Philip Morris le pareció mal porque no podía anunciar sus marcas y pidió una indemnización. Bueno, pues nosotros le estamos dando carta de naturaleza, o la Unión Europea le está dando carta de naturaleza a que grandes empresas multinacionales puedan proteger sus inversiones en nuestros estados y decir que nuestras normas no valen. Que tú puedes tener una norma muy protectora en materia de calidad de los alimentos, pero que no sirve porque los pollos tienen que venderse hormonados, que tú puedes tener una norma muy protectora en materia de medio ambiente, pero que no sirve
porque a ellos les estropea, digamos, no puedes cambiar el marco que tenían en el momento en que invirtieron. Y si no, te piden una indemnización millonaria. Bien, esta situación, la impresión que da es que no es el momento de los pueblos. Si quien vota es el Banco Central Europeo, vota indirectamente o intenta condicionar elecciones, si los parlamentos da igual lo que aprueben, que puede venir una empresa, una multinacional y decir que esas normas a ellos no les sirven y que a ellos no se las apliquen, pues podría parecernos que estamos en otra fase. Y precisamente, yo creo que la contestación tiene que ser positiva. Yo creo que tiene que ser la hora de los pueblos, porque yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, y tú mencionabas los pueblos de Latinoamérica, que efectivamente llegó un momento que varios países de Latinoamérica que estaban en este tipo de cláusulas, por ejemplo, en los tratados, donde primero se aplicaron fue precisamente en Perú, en Bolivia, en una serie de países latinoamericanos que se revolvieron contra ese tipo de cláusulas y contra otras, y contra el papel del Banco Monetario Internacional, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Reconstruyendo y recuperando la soberanía de sus países y la capacidad de decisión sobre su propio futuro. Y ligando a eso a una defensa de la democracia en sus países. Nada hay más antidemocrático que la estructura de este tipo de tratados internacionales de comercio, o cada vez más la estructura de la Unión Europea, que en vez de ir a mejor parece que poco a poco vamos incluso a peor. Si el papel del Parlamento era un papel más que discutible, porque no tiene prácticamente peso en las decisiones europeas, en los últimos años el peso cada vez mayor del Banco Central Europeo, de agencias independientes que no tienen control incluso directo ni siquiera por parte de los Estados miembros. Se creó la Agencia Europea de la Energía, se creó la Agencia Europea del Gas, que tienen decisión sobre una buena parte de las, digamos, sobre esos apartados sin intervención ni siquiera de los gobiernos de los Estados, nos muestra que la deriva de la Unión Europea es una deriva cada vez más alejada de la ciudadanía y con un funcionamiento más alejado de aquellos órganos que por lo menos votamos, que es el Parlamento Europeo. Y entonces, probablemente llegó el momento de que por parte de los distintos pueblos se haga, digamos, se dé un golpe en la mesa y se intente recuperar la soberanía perdida. Siempre va a ser matizada, pero en todo caso cada vez en el ámbito de la Unión Europea está más cuestionada, y de recuperar la democracia. La deriva antidemocrática no solo tiene esos aspectos, sino que, como vemos en el plano interno, se acompaña esta ofensiva neoliberal a gran escala con una ofensiva cada vez de recorte mayor de los derechos democráticos. Si la calidad de la democracia en España siempre fue discutible, en los últimos tiempos se pisa el acelerador con múltiples medidas, con persecución generalizada a las personas que disienten de las posturas oficiales, a las personas que defienden sus derechos, a trabajadores, sindicalistas, en Galicia estafados por las preferentes, etcétera, etcétera, y se modifican el Código Penal, se aprueba la Ley Mordaza, se adoptan cada vez medidas que van en una dirección, digamos, de control de comunicaciones, etcétera, digamos, con cada vez más ataques a la democracia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, debería ser la hora de los pueblos, porque si no, digamos, las perspectivas de futuro, si no recuperamos democracia y soberanía, son bastante poco halagüeñas, bastante poco agradables. Y ya para, digamos, dar unas últimas pinceladas, en esta ofensiva en términos de calidad democrática se acompaña en el Estado español también por una ofensiva recentralizadora muy potente. Igual que está haciendo la Unión Europea, y yo ponía esos dos ejemplos, en el Estado español también hay un proceso de recentralización, y también para ponerlo al servicio de los mismos intereses.
El Partido Popular había empezado de forma tímida Zapatero, pero Rajoy, digamos que pisa ahí el acelerador en los últimos tiempos, intenta disminuir el ya limitado marco competencial y el limitado marco de descentralización que permitía la Constitución española, produciendo, digamos, un retroceso, una regresión en aquello que incluso que está en la Constitución y que está en los estatutos de autonomía. Ni siquiera ese marco le sirve. Lo vimos con el estatuto aprobado por Cataluña en el año 2006, pero con la sentencia del Constitucional del 2010, pero está sucediendo de forma muy evidente en toda esta legislatura con todas las leyes que se están aprobando en las Cortes del Estado. Son leyes donde el Estado se reapropia de ámbitos competenciales que no están atribuidos a él ni en la Constitución ni en los estatutos, y lo hace fundamentalmente porque, desde mi punto de vista, también, digamos, porque hay una voluntad política de hacerlo, pero también porque para ponerlo al servicio de grandes intereses, para que los grandes corporaciones del Estado, el IBEX 35, pueda decidir desde Madrid por todos nosotros. Y para poner al servicio de esas grandes corporaciones los presupuestos públicos, no solo el del Estado, sino los de todas las comunidades autónomas, con decisiones cada vez más centralizadas. Y eso es, digamos, desde mi punto de vista, lo que está pasando en los últimos tiempos, y solo recuperando capacidad para decidir sobre nuestro destino podemos también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y el bienestar de todas y todos, porque difícilmente con decisiones tomadas cada vez más lejos de nosotros por intereses opacos vamos digamos, a conseguir tener un futuro algo mejor. Y yo creo que con esto lo dejo para seguir después. Es que bueno, baja Ryan. El micrófono es correcta la pasación. La de la vera, y no digo carlesí. Es la hora de los pueblos. Bien, buenas noches. Antes que nada, mi agradecimiento a la Fundación de Sortu por la oportunidad de participar en este acto y por tener la ocasión, pues, de tener este debate con todas, con todos vosotros. Y yo empezaré diciendo que creo que es un momento de crisis global agudizada, intensificada en los últimos años, una crisis global que sin duda va a ir a más en todo el planeta, en todo el mundo. Y creo que es una crisis que se ceba con especial crueldad y con especial dramatismo sobre los pueblos. Los pueblos sufren con especial dureza todas las dimensiones y todos los efectos de esta crisis global, la cual cosa los hace a la vez todavía más protagonistas y todavía más actores de lo que pueda ser un posible cambio, tanto a la escala global como a la escala local, a la escala de nuestros pueblos y de nuestras naciones, ¿no? Me parece que en la dialéctica entre pueblos y élites, pueblos y oligarquías, pueblos y capitalismo, pueblos y estados opresores, esa dialéctica, esa confrontación está hoy adquiriendo un carácter especialmente dramático, un carácter especialmente agresivo para los derechos y para los intereses legítimos de los pueblos, y me parece que más allá del sufrimiento, de la incertidumbre, de la opresión que esto puede generar, a la vez nos hace a los pueblos protagonistas necesarios, sin duda, de lo que pueda ser un cambio en beneficio propio, pero también un cambio a escala global, al que no tengo ninguna duda que podemos contribuir como protagonistas de primera línea. E intentaré explicarme un poco alrededor de esta cuestión, ¿no? ¿Qué duda cabe que si miramos el mapa mundial de los conflictos hoy, y si miramos especialmente aquellos conflictos más virulentos,
en muchos de ellos, por no decir en la mayoría, encontraremos siempre derechos colectivos no reconocidos, derechos colectivos vulnerados, ¿no? Estados que oprimen a pueblos, que no reconocen la existencia de estos pueblos, que no reconocen sus derechos fundamentales, civiles, políticos, culturales y lingüísticos. Si observamos ese mapa global y mundial de los conflictos, veremos que es así, que precisamente la tensión, ¿no?, entre estados opresores y pueblos que luchan por su libertad va a tomar un protagonismo muy grande en ese mapa mundial, en ese mapa global de los conflictos, ¿no? Con lo cual, parece obvio que encontrar una resolución democrática, una resolución política que implique un reconocimiento de los derechos colectivos de esos pueblos, una resolución democrática, una resolución política que implique un progreso en la solución a estos conflictos, que sin duda no puede pasar por otro cauce que no sea el reconocimiento de su identidad, de su autodeterminación y de sus derechos políticos en sentido pleno, en sentido amplio. Sin duda que la posibilidad de dar una resolución política y democrática a estos conflictos va a contribuir indudablemente al progreso de la paz en todo el mundo, a la construcción de una cultura de la paz en todo el mundo, y sin duda va a contribuir a encontrar modelos de progreso de la democracia, a modelos de progreso de los derechos civiles, sociales y políticos en todo el mundo. Con lo cual, yo creo que podemos concluir que efectivamente el protagonismo de los pueblos en las luchas por sus derechos en todo el mundo, la resolución política y democrática positiva a esos conflictos, no solo va a suponer un progreso a escala local, a la escala de esos pueblos y naciones, sino que va a contribuir a un progreso, ¿no?, a una mejora de la calidad política, de la calidad democrática y el desarrollo de nuevos y mejores modelos sociales y políticos en todo el mundo. Los pueblos son, por tanto, nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestros pueblos y naciones sin Estado son actores fundamentales del cambio en todo el mundo. Son procesos que están en la vanguardia para encontrar soluciones que son soluciones a problemas nacionales y locales, pero que son soluciones que van a tener un impacto y una consecuencia desde el punto de vista global. Por tanto, yo creo que es importante que nosotros reivindiquemos nuestras luchas, no solo como legítima reivindicación para nuestros derechos y para nuestro progreso como pueblos, sino como nuestra contribución fundamental a una problemática que es global y que es planetaria, que nosotros estamos en primera línea como actores protagonistas para aportar soluciones que van más allá de nuestros pueblos y que son soluciones de interés a escala global, a escala planetaria. Yo creo que, por ejemplo, si tú los has mencionado antes, ¿no?, si vemos, por ejemplo, el caso del movimiento indio en América, ¿no?, en lugares, por ejemplo, como Bolivia, y van a venir más, y van a haber otros, que juega un papel fundamental en la refundación y en la redefinición del Estado en América Latina, ¿no?, desde la concepción del Estado plurinacional, pluricultural, plurilingüe, pero también desarrollando innovación democrática desde la tradición, desde la memoria de la tradición política y de la cultura política indígena, aporta innovación a la concepción del nuevo Estado en Bolivia. Nuevo modelo democrático, un nuevo concepto social, un nuevo concepto político. Por lo tanto, esos viejos pueblos, en el momento en que toman protagonismo y se ponen a la cabeza de la vanguardia del proceso de cambio político, aportan desde la tradición una gran innovación, ¿no?, y aportan alternativas que luego van a ser referenciales y modelo para otros lugares y para la resolución de otros conflictos. Podemos ver lo que está pasando en Kurdistán, ¿no? En general, el movimiento kurdo está aportando una gran innovación desde el punto de vista del concepto de territorialidad ligado a la nación, el concepto de democracia, el concepto de organización política de la sociedad en un contexto muy complejo, ¿no? Un país dividido en muchos estados, en el centro neurálgico, en uno de los epicentros de la tensión geopolítica mundial, en un lugar estratégico, fundamental para todo el mundo. Los kurdos están, a través de su lucha, experimentando nuevos modelos democráticos, y estamos viendo cómo en Kobane,
como en el Kurdistán sirio, están llevando a cabo una revolución que es y va a ser referencial desde el punto de vista de la construcción de modelos distintos a nivel democrático, de formas de organización política, social, económica, de la sociedad, que enraizan profundamente en la cultura, en la tradición del pueblo kurdo, pero que a la vez son absolutamente y radicalmente innovadoras y a la vez referenciales para otros pueblos. Por tanto, solo poniendo estos dos ejemplos, me parece que estamos ante como mínimo un contexto de oportunidad para que los pueblos jueguen un papel fundamental en general en el progreso de la humanidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que reivindicar. Nuestras aspiraciones y reivindicaciones no solo son de dimensión local, sino que son nuestra manera de corresponsabilizarnos y de contribuir a un cambio, a un cambio global. Un cambio global, he dicho, ante una crisis global, efectivamente, y vamos a hablar de la cuestión de la crisis o de la cuestión de las crisis, ¿no? ¿A qué crisis o a qué crisis debemos, necesitamos y podemos dar respuesta desde los procesos de lucha de nuestros pueblos? Pues bien, una crisis global, una crisis a escala planetaria, que es una crisis de la democracia, una crisis de la política. La política, la democracia, en gran parte del planeta retrocede para ceder espacio, para ceder poder a las oligarquías, al capitalismo, a los poderes fácticos en todo el mundo, a las multinacionales, a la economía financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay una regresión en la política. Una crisis del capitalismo a escala global que se está resolviendo en favor de las élites, qué duda cabe, sin ninguna duda, una crisis capitalista muy agresiva hacia las clases populares y que se está traduciendo en un proceso de acumulación acelerada en favor de las élites, en favor del gran capital financiero, en prácticamente todo el mundo, ¿no? Desde luego también una crisis del modelo de desarrollo, una crisis del concepto y del modelo de crecimiento que está arrasando con los recursos del planeta de manera acelerada. Hace días escuchábamos datos dramáticos, por ejemplo, en Brasil, con una sequía enorme, ¿no? Una sequía enorme que precisamente coincide con el año en el que, a pesar del gobierno que hay en Brasil, la deforestación ha sido la mayor de la historia en el Amazonas, ¿no? Por tanto, hay algo ligado al modelo de desarrollo, al modelo de crecimiento en el capitalismo mundial que está en crisis profunda y que, por cierto, yo creo que nos interpela a los socialistas, nos interpela a las personas de izquierdas, de los movimientos de izquierdas, porque nos cuestiona pues aspectos fundamentales, ¿no? De lo que ha sido hasta ahora las concepciones incluso progresistas del modelo de desarrollo, del modelo de crecimiento, ¿no? Creo que es una crisis global que también nos interpela a este nivel. Y por último, sin ser exhaustivo ni sistemático, pero también una crisis respecto al modelo de Estado-Nación, ¿no? El Estado nacional, tal como lo hemos conocido hasta hoy, es una estructura política en crisis por distintas razones. Alba ha mencionado muchas de ellas. Después, en el caso del Estado español, hablaremos de aspectos mucho más concretos de la crisis del Estado-Nación en nuestro contexto más inmediato. Pero qué duda cabe que hay una crisis general del Estado-Nación en todo el mundo como estructura política que nos obliga y nos obligará a reinventar el concepto de democracia y a inventar nuevas formas de organización política de la sociedad más democráticas y que respondan de una manera más evidente a las necesidades de los pueblos y a las necesidades de las sociedades, ¿no? Pero si nos centramos ya en el caso concreto del Estado español, de nuestro entorno más inmediato y de Europa, yo creo, y esa es una pregunta a la que respondíamos también estos días en algunos debates, que nos encontramos, además de dentro de esta crisis global que afecta de manera especial al caso del Estado español, en el Estado español la crisis de la democracia y de la política es manifiesta y evidente, la degeneración, ¿no? La degradación de la calidad democrática, si es que alguna vez la hubo, hoy ya no deja ningún tipo de duda. Realmente es una crisis del capitalismo que se ceba contra la población y que favorece de manera extrema a las élites. Hoy el Estado español fundamentalmente es un corredor para transmitir de manera rápida y masiva beneficio y valor desde las clases populares hasta las élites y las oligarquías. Es una estructura organizada para eso, fundamentalmente, ¿no? Ya sin ningún tipo de cortapisa ni de mesura, ¿no? Por tanto, la crisis global realmente afecta de manera especial a las clases populares en el contexto del Estado español, pero en el Estado español, además de la crisis de la democracia, de la regresión de la política, y además de esa crisis del capitalismo que se ceba especialmente contra las clases populares,
Además, tenemos una crisis ligada a la propia naturaleza del Estado, a la propia fundación histórica del Estado como Estado imperial y como Estado colonial, en la medida que hay tres pueblos, tres naciones, Euskal Herria, Galiza y los países catalanes, que impugnan el Estado en su propia naturaleza, en su propia constitución, en su propia configuración histórica, y que exigen su reconocimiento como naciones y, por tanto, su derecho a la autodeterminación y a la independencia, ¿no? Con lo cual, estos días hablábamos también en algunos debates, que también quiero trasladar aquí o actualizar aquí, de que en el Estado español efectivamente estamos viviendo, además de la crisis global, estamos viviendo una crisis de Estado, ¿no? Las tres crisis, ¿no?, de las que hemos hablado, la de la democracia, la económica más la nacional, configuran una crisis de Estado, pero también una crisis de régimen. El régimen del 78 se resquebraja, se fractura, ¿no? Si alguna legitimidad tuvo para alguien, hoy cada vez tiene menos, ¿no?, porque los pilares fundamentales, ¿no?, que configuraron el pacto de la transición y el pacto de la reforma entre franquistas y posfranquistas y poderes fácticos, este régimen del 78 es un régimen que cada día está más impugnado por la realidad, por las clases populares y, sobre todo, de manera fundamental, desde las naciones sin Estado, ¿no? Cuestionando algo tan fundamental y algo tan esencial para el régimen del 78 como es que hay una única soberanía nacional, una única soberanía popular que recae en el conjunto del pueblo español. Yo creo que nosotros, desde la lucha de nuestros pueblos, lo que planteamos es que en el Estado español, como mínimo, conviven y deberían convivir cuatro soberanías, ¿no? La de los pueblos de España, la de los países catalanes, la de Euskal Herria y la de Galicia, ¿no? La de Galicia, ¿no? Con lo cual, estamos cuestionando pilares fundamentales del régimen del 78. Estamos impugnando esa función del ejército de mantener por la fuerza la unidad y seguridad de la patria. Estamos impugnando ese capítulo de la Constitución que ilegaliza, que impide la articulación política de nuestros territorios en los países catalanes o en Euskal Herria. Estamos impugnando la función de la monarquía, etc. Estamos poniendo en cuestión los pilares del régimen del 78 y estamos poniendo en cuestión otro de los pilares fundamentales del régimen del 78, que es ese papel de las élites y de las oligarquías en el Estado español como oligarquías verdaderamente extractivas, ¿no?, extractivistas, ¿no?, que con la crisis capitalista han todavía más aumentado esa acción extractivista, acumuladora, ¿no?, respecto a todos los pueblos del Estado, y que hoy está más contestada que nunca, ¿no? Con lo cual, me parece que, efectivamente, tal como decía, podemos hablar de que estamos enfrentando esa doble crisis, más la crisis global. Esto, sin duda, plantea para los pueblos un contexto de oportunidad, para saber jugar esa contradicción, saber jugar ese conflicto, aprovechar esta crisis para conducirla a nuestros objetivos políticos y a nuestros objetivos estratégicos. Y son, sin duda, la autoafirmación como nación, como pueblo, en toda nuestra territorialidad, transgrediendo el mapa de las autonomías. Esto me parece algo fundamental. La cartografía del enemigo, el mapa del adversario, el mapa del enemigo en toda lucha revolucionaria son las primeras cosas que hay que romper, que hay que rasgar, que hay que cuestionar e impugnar. Con lo cual, ese es otro de los pilares del régimen del 78 que tenemos que confrontar. Por tanto, reivindicarnos como nación en toda nuestra territorialidad, desobedeciendo el mapa autonómico, eso en primer lugar, afirmando nuestro derecho a la autodeterminación y, qué duda cabe, ejerciéndolo de manera unilateral, de manera desobediente, que tarde o temprano va a ser la única alternativa y la única opción que vamos a tener para establecer la necesaria desconexión con este régimen y con este Estado. Yo creo que las experiencias de nuestros pueblos demuestran que las vías para acumular fuerza pueden ser diversas, las fases y las etapas pueden ser diversas. El proceso a través del cual nos llenemos de razones democráticas pueden ser diversas, las tácticas distintas, ¿no? Pero ante el Estado en el que estamos y en el contexto en el que vivimos, el paso final, el paso definitivo, no tiene otra salida que la unilateralidad, no hay otra, no hay otra. Por lo tanto, cada pueblo seguirá su hoja de ruta, seguirá sus fases o sus etapas, pero finalmente
la única posibilidad de establecer la necesaria desconexión de nuestros pueblos respecto a este sistema y a este régimen es a través de procesos de desobediencia, procesos de unilateralidad. No hay otra, no hay otra y no habrá otra. No hay posibilidad de soluciones que pasen por la bilateralidad con el Estado español, ni el presente ni el futuro. Con lo cual hay que, yo creo que tomar decididamente estos caminos de desobediencia y de unilateralidad, que son los únicos que nos van a llevar a la posibilidad de la construcción de nuestra nación, de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Y desde esta experiencia de soberanía y desde esta experiencia de independencia, desde ahí, como pueblos, tenemos la oportunidad de construir nuevas naciones, de construir nuevos pueblos, y en la construcción de esa nueva nación y de ese pueblo dar respuesta a las crisis. Dar respuesta a la crisis global, a la crisis de la democracia, a la crisis de la política, a la crisis de la economía, a repensar el Estado-Nación, a repensar la democracia. ¿Qué mejor oportunidad para dar respuesta a esas crisis que tener delante una hoja en blanco, ¿no?, para escribir desde un proceso instituyente y constituyente propio, nacional, para construir nuevas alternativas políticas y nuevas alternativas democráticas, económicas y sociales, que den solución a nuestras aspiraciones, pero que también sean nuestra contribución solidaria a la crisis a nivel global? A mí me parece que mejor, que más esperanzador, ¿no?, que puede tener un pueblo que poder escribir su propio camino innovando, cambiando las cosas desde la oportunidad que te da la lucha y que te da la opción que representa un proceso de independencia, ¿no? Desde luego, eso no hay que esperar al día después para diseñarlo. Eso se diseña desde luego desde la lucha, ¿no? Desde la lucha, desde la confrontación, a través que vas acumulando fuerza, ¿no?, a través de que vas creando espacios de contrapoder, de contrahegemonía, a medida que vas avanzando en la lucha hasta el momento en que ejerces ese acto de desobediencia y de unilateralidad definitivo. En ese proceso, en ese camino, sin duda, tú ya vas construyendo en la lucha y en las alternativas tus modelos, ¿no?, y tus alternativas que luego podrás plasmar desde tu independencia de una forma mucho más sólida y mucho más consistente. Con lo cual, y con esto termino, a mí me parece que la hora de los pueblos es algo imprescindible y es algo necesario, ¿no? Lo necesitamos nosotros y lo necesita el mundo. El mundo necesita nuestras aportaciones y el mundo necesita nuestra contribución a la respuesta a esta crisis global. Y nosotros esto solo podremos hacerlo desde la desconexión respecto al Estado español, y eso creo que no va a acabar ahí, porque como Alba explicaba muy bien, la soberanía de los pueblos, primero hay que ganarla con el adversario inmediato, con el Estado que te está oprimiendo, pero luego habrá que ganarla frente a la Unión Europea, habrá que ganarla frente a la OTAN, habrá que ganarla frente al TIP. Bueno, el camino será largo, pero desde luego los primeros pasos me parecen bastante evidentes. Muchas gracias. Va, Sabino, zure txanda. Bueno, nire txanda orain. Lehendabizi, lehenik eta behin eskerrak etortzeagatik, eta eskerrak ere jakina, antolatzaile Iratzar Fundaziokoik gonbidapena egiteagatik. Plazer handia delako, gainera, mai honetan, itzalde honetan, Carles eta Albarekin egotea. Ikusi duzuenez, beraiek botatako ideiak, iritziak eta bueno, eginiko azterketak oso interesgarriak dira. Azken finean, gaur egun nire iritziz bizi dugun egoera politiko honen ezaugarririk nabarmenena, niretzat behintzat, ez egon kortasuna da. Gauzak mugitzen ari dira hilabete eta incluso aste-zaste, eta aldatzen dira. Egoera politika oso aldakorra, oso mugikorra da, eta nik uste dute behar dugula birkokatu buruan ditugun idei guziak, eta hortarako oso baliogarria direla beraiek eginikoa. Ezta? Nire interbentzioan bi puntutxo, bost puntutxo, aztertuko ditut. Buruan ja neurona gutxi, adina eta Madrilgoa ere bere eragina badu.
Bost puntutxo aztertuko ditut, zertzela, besterik ez, hauek, zueke, bueno, hobeki segitzeko kontua ez horren dira, gutxi gora bera nazioarteko egoera, ze nolakoa den, bigarrena, ba, bueno, gure estrategia independentista gorpusteko eta sendotzeko, ba, bueno, hiru idei, hori bai, hirugarrena izan zen, estatuaren krisia, laugarrena, zera, prozeso konstituiente deritzona, eta azkena, bueno, euskal bidea. Eta, bueno, hau zen ondoren, eta Carlesek eta Albak, bueno, jarrai dizaioten nire intervenzioari, nirea gaztelaniaz egingo dut, eta, bueno, bukatzerako lan zuen txanda, ba, euskaraz aritzeko, superongi izango zen hori, eta, bale. Bueno, lehenengo puntua, zera, bueno, el primer punto, no? El marco internacional, bueno, yo creo que Alba lo ha descrito como bastante bien, ¿no? Yo la idea que tenía puesta aquí en el papelico, como yo si me salgo el papel me pierdo, pues os lo voy a repetir. Entonces, la idea que tenía yo así, todo el escenario internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, por un lado la política de bloques después del hundimiento de los países del Este, bueno, después del arrinconamiento, la marginación y el asfixia económico de las instituciones que entonces nacieron, la ONU y las que estaban alrededor, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, todo eso ha sido marginado, asfixiado. El papel central lo han ocupado organizaciones financieras, económicas, Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no solo esto, sino que incluso se han buscado espacios más recónditos y ocultos para dirigir más o menos la política internacional. Esto ha sido pues, el Grupo de los 8, el Grupo de los 20, el G20, etcétera, etcétera, y últimamente lo que Alba ha comentado, ya las multinacionales de forma directa ya saltan por encima de los estados, no necesitan casi ya mayores intermediarios, y gracias a los tratados de libre comercio que van implantando, ya implantaron en América Latina y ya quieren hacerlo en Europa, pues quieren directamente saltar, trocear la soberanía de los estados y imponer directamente pues, sus condiciones y sus leyes, ¿no? Sin mayor normativa internacional, sin mayores estructuras internacionales, ¿no? Esta es un poco la tendencia, y algo de esto también está pasando en la Unión Europea, que va perdiendo los, bueno, los iniciales y pequeños bueno, espíritus y de, bueno, de avanzar en el terreno de las libertades democráticas, de los derechos humanos, de los derechos sociales, etcétera, y se va convirtiendo en una maquinaria únicamente al servicio de los poderes financieros y así, ¿no? Digo todo esto porque esto es una conclusión que yo creo que puede sacarse de las tres intervenciones que vamos a hacer, porque yo creo que la lucha de liberación nacional y social que estamos realizando, que tenemos que realizar, la debemos de marcar necesariamente también en un contexto de lucha contra esta evolución que está sucediendo, ¿no? Tenemos que abrir puertas a la libertad, a la soberanía, a la autodeterminación, a la independencia, a la justicia social, pero tenemos que cerrar las ventanas a todo lo que nos está viniendo desde esas instituciones y de todos estos poderes, ¿no? Mercedes Sosa cantaba aquella canción de abre la muralla, cierra la muralla. Bueno, pues yo creo que algo de esto es lo que tenemos que hacer. Abrir la muralla a la libertad, a la independencia, al socialismo, cerrar la muralla al neoliberalismo, a la banca, a estos poderes financieros que están ahí, al veneno y al puñal, ¿no?, que cantaba Mercedes Sosa. Decía, esto suena así, es bastante pretencioso, yo lo tengo apuntado así, me sigo sin salirme del guión, repensar una estrategia independentista. No es tanto como esto, pero bueno, ¿no? Se pregunta en el título de la charla si es la hora de los pueblos. Yo creo también que sí, han dado mucha razón en los compañeros, pero pienso que es interesante decir también que no solo es la hora de los pueblos, sino que es la hora del pueblo. Yo creo que tenemos que ligar estas dos cosas, ¿no? Pienso que, desde mi punto de vista, este repensar las cosas en este contexto político internacional tan cambiante y estatal y nacional, ¿no? Pues repensar estas cosas exigiría profundizar un poco en tres direcciones. La primera sería en la dirección de la radicalización de la democrática, la segunda sería en ligar
más directamente lo que es la lucha de liberación nacional con la lucha de liberación social, y la tercera dirección sería avanzar en la construcción de una Euskal Herria solidaria con el resto de los pueblos del mundo. Lo primero ya, intentar conseguir la más plena democracia para nuestro pueblo, para Euskal Herria, ¿no? Pienso yo que la reivindicación del derecho a constituir nuestro propio Estado debe ir indisolublemente unida a la crítica y a la presentación de un modelo diferente de institucionalización de nuestra sociedad, de construir ese Estado, ¿no? Porque si seguimos con el modelo que tenemos, tanto con el modelo que existe, ¿no? Estoy haciendo referencia del Estado español, ¿no? Con el modelo Estado existente, un modelo distante de la ciudadanía, hostil para con ella, que crea fosos y separa lo que es la sociedad de lo que es la administración del Estado, pues vamos mal, ¿no? Tenemos que invertir un poquito todo esto, ¿no? La democracia debe dejar de ser, como muy bien sabéis, bueno, no solo electoral, sino también social, y descender a todos los espacios pues de la vida pública, ¿no? Estar presente también en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios, etcétera, etcétera. Y yo creo que también había que apostar fuertemente, tenemos tradición aquí en Euskal Herria en relación con eso, con un tipo de Estado que defendemos, ¿no? Que sea de un corte bastante más municipalista, un tipo de Estado en definitiva que tenga bastante más base y bastante menos altura, ¿no? Y en el que los poderes estén más cercanos y puedan ser más fácilmente seguibles, participados y controlables, ¿no? Democracia transparente, evidentemente, abierta a la participación, ¿no? Sin fosos ni barreras, para que, bueno, la democracia no sea algo, sea en definitiva de ida y vuelta, en la que se pueda no solo elegir, sino también revocar a la gente, ¿no? Y bueno, pues en los que la práctica de la consulta y el referéndum no sea sin más algo utilitario sacarlo de la cartera cuando interesa electoralmente, sino que sea una práctica integrada en lo que es el funcionamiento normal de las instituciones y de la propia sociedad, ¿no? Hace falta una Euskal Herria, luchamos por una Euskal Herria justa y solidaria, ¿no? Yo creo que es evidente que los aspectos históricos, identitarios, culturales tienen que tener un peso en la conformación de esta Euskal Herria que tenemos, pero no queremos un Estado para nuestro pueblo por razones de que queremos tener una bandera o que queremos tener un himno, ¿no? Sino fundamentalmente porque queremos construir una sociedad diferente asentada en el interés común, en el bienestar social y en el buen vivir, ¿no? Una sociedad que no solamente proclame la libertad, sino que ponga mediaciones para su materialización. Es un ejemplo, pero es un ejemplo súper esencial. No podemos diseñar un modelo de sociedad que siga manteniendo, bueno, pues una división tan clara en lo que son un trabajo reconocido legal, socialmente y económicamente, como es el trabajo productivo, y un trabajo invisibilizado, no reconocido ni legal, ni socialmente, ni económicamente, como es el trabajo reproductivo, de cuidados doméstico, tal como está ahí. Tenemos que diseñar una sociedad diferente si queremos realmente construir una Euskal Herria buena, una Euskal Herria de calidad, ¿no? Una sociedad que se asiente, no como la actual, en la competencia, sino en la cooperación, no como la actual, en el ánimo de lucro, como motor de la economía, sino en la solidaridad entre las personas y en la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Y una economía asentada en lo cercano, en lo próximo, economía integrada, que vaya creciendo desde abajo hacia arriba y no como la vemos en la actualidad, en la que todas las directrices fundamentales y todos los pilares fundamentales pues son distantes, no controlados, ajenos y ocultos, ¿no? Una economía en última instancia pues asentada en criterios de soberanía alimentaria, de soberanía energética y de hermanamiento con la tierra, ¿no? Y la tercera vía de profundización, que yo creo que
tendríamos que avanzar por ahí, sería la de afirmar una Euskal Herria, la necesidad de una Euskal Herria abierta al mundo y solidaria con sus pueblos, ¿no? Una Euskal Herria, yo la llamo Euskal Herria árbol, ¿no? Con unas raíces fuertemente arraigadas en nuestra tierra, en el territorio, en nuestras gentes, y con las ramas abiertas a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo, a los de fuera y a los de dentro también, que están empezando a aparecer en este contexto de globalización y de inmigración, ¿no? Una Euskal Herria solidaria, sobre todo, con los pueblos que, como nosotros, padecen opresión nacional y carecen de soberanía y de libertad, pero también con todas las poblaciones empobrecidas del planeta, ¿no? Vuelvo al principio, ¿no? Tenemos que cerrar unas cuantas puertas y tenemos que abrir otras cuantas puertas, tanto a nivel interno como de cara al exterior. La crisis en el Estado español. Lo primero, afirmar que esto es una crisis evidentemente sistémica, no es algo de dos días ni que afecte a una parte del régimen, ¿no? Yo creo que todas las instituciones, en mayor o menor medida, están tocadas fuertemente por una fuerte crisis, por una importante crisis. Es la monarquía, es el bipartidismo, que es tufarrón, que cada vez huele más a corrupción y a descomposición, ¿no? Es también todo lo que tiene que ver con la España esta indisoluble e indivisible de la Constitución, que si alguien es capaz de diferenciar en qué se diferencia esto de la España una grande libre de Franco, pues yo le pongo un piso, ¿no? Porque seguimos exactamente anclados en la misma formulación, ¿no? Esta crisis es sistémica, va de arriba abajo, ¿no? Y no ha caído del cielo, sino que la hemos provocado nosotros con nuestras luchas, sobre todo, ¿no? En los últimos años ha sido evidente en todo el Estado la cantidad de movilizaciones que ha habido. Aquí en Euskal Herria, 5 huelgas generales, pero han sido también las mareas, las marchas jornaleras, el 15M, etcétera, etcétera. El proceso independentista catalán ha sido un torpedo en la línea de flotación de esa España una grande y libre que seguimos teniendo, ¿no? Cantidad de movilizaciones han percutido de una forma importante, ¿no? Y la corrupción que todo lo ha envuelto, pues han sido los elementos que han hecho que hoy en día hablar del futuro de España, ¿no? Como una cosa cuestionable, pues hace tan solo 4 años esto era impensable. Yo, esto, sin embargo, está en todas las tertulias y en todos los artículos de opinión, ¿no? Y hay que tener en cuenta, no, los que peinamos ya canas o no tenemos ya ni pelo, algunos hay que no, tampoco lo tienen, bueno, pues toda esta gente, bueno, claro, nos acordamos de la transición, ¿no? Y vemos también cómo, en alguna medida, las fuerzas del régimen están intentando recomponer este puzzle que se les ha desbaratado un poco, que lo tienen un tanto suelto, ¿no? Y están, yo creo, inicialmente, todavía no se ve muy bien por dónde van los tiros, pero tú estás viendo que están, eso, haciendo un trabajo inicial de recomposición de todo este desparrame institucional y social que han tenido para volver a encajar las piezas en su sitio, ¿no? Para que, al igual que hace 35 años, se cambie todo lo que hace falta cambiar para que no cambien lo esencial, ¿no? Y yo creo que a estos niveles es preciso afirmar también que el problema, más allá de situarlo en una casta político-económica, está situado en el régimen, que es algo que va bastante más allá, que abarca ejército, que abarca judicatura, que abarca medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, cuando hoy en día pues, se habla de que la primera transición, lo que entonces surgió de aquella reforma, ya se ha agotado, hace falta una segunda, nosotros lo que decimos es que más que de una segunda transición, lo que hace falta hablar es de una primera ruptura, ¿no? La que no se dio y que sigue estando pendiente, y que hace referencia a la monarquía, a la separación con la Iglesia, al IBEX 35, que sucedió a la banca y a todas aquellas empresas que apoyaron y engordaron con el régimen de Franco con la España esa una grande y libre que seguimos teniendo, ¿no? Más que de una segunda transición, es preciso hablar de esa primera ruptura, ¿no? Y más que de un proceso constituyente, es esencial hablar, Carles, bueno, lo ha dibujado perfectamente, ¿no? Hablar de una en plural, hablar de procesos constituyentes, ¿no? Porque si no, esto puede ser motivo de tocomocho, ¿no? El pueblo catalán no tiene por qué estar esperando hoy en modo alguno
ni en ritmos, ni en contenidos, ni en nada, a que se pongan en marcha a nivel estatal ningún proceso constituyente, sino que es el pueblo catalán el que tiene el derecho a fijar todos sus objetivos y todos sus ritmos y todas sus características propias, ¿no? Porque el derecho a decidir es un derecho democrático, es un derecho democrático de los pueblos, ¿no? Es un derecho democrático que no, y no una concesión democrática que puedan hacernos a Euskal Herria, a Cataluña, a Galicia, a Andalucía, desde instancias diferentes a nuestros propios pueblos, ¿no? Es de ahí donde tiene que surgir y es de ahí donde tiene que acabar al mismo tiempo, ¿no? Hoy se ha hablado también, se empieza a hablar de una España plurinacional, de una España nación de naciones, desde distintos ámbitos políticos, desde el PSC, incluso desde el propio PSOE, hasta Izquierda Unida, pasando por Podemos y por, bueno, gentes de izquierda, ¿no? Y nosotros decimos, hombre, pues el avance terminológico está bien, ¿no? Y lo aplaudimos, pero vamos a hablar de contenidos, ¿no? Porque hablar de España como una nación de naciones, una España plurinacional, oculta algo que es lo esencial, que es que dentro de esas naciones hay una que es dominante y todas las demás son dominadas, ¿no? Y entonces no podemos estar hablando sin más de un término abstracto que oculte la realidad, el magro del problema, ¿no? La situación de opresión que viven unas naciones debido a la existencia de otra que quiere imponer su voluntad, ¿no? Euskal Herria no aprobó la Constitución, Euskal Herria rechazó la OTAN. Aquí en la comunidad autónoma, incluso se planteó la reforma del Estatuto, se llevó a Madrid y ni siquiera en Madrid el Congreso atendió a debatir el tema, ¿no? En Navarra, los últimos tres años nos han tumbado 13 leyes el gobierno de Madrid. Y lo que hace falta preguntar es, en función de esto, esa hipotética España nación de naciones va a sacar de Euskal Herria el ejército ligado a la OTAN que nosotros rechazamos, ¿sí o no? Si el derecho a decidir de Euskal Herria, que ya ha sido ejercitado en este tema, se va a llevar a la práctica, ¿sí o no? ¿Vamos a seguir teniendo leyes básicas que nos digan por dónde nos podemos mover y por dónde no nos podemos mover, y se van a seguir anulando leyes que se aprueben en nuestros parlamentos porque no tenemos competencias para ello? ¿Esta España plurinacional va a seguir arrogándose para sí competencias esenciales en materia financiera, en materia económica? Esto es lo que está encima de la mesa, no el jugar con las palabras, desde mi punto de vista, ¿no? Y ya, bueno, voy terminando. La vía vasca, Euskal Bidea, gure etorkizunerako behar duguna, está. Nuestro objetivo estratégico, yo creo que no puede ser como hemos andado durante toda la vida buscando modelos en aquellos tiempos en Cuba, en Argelia, ¿no? Después en Nicaragua, hoy en día, pues en Venezuela, en Bolivia, ahora en Irlanda, ¿no? Corriendo ahí como los chavales jugando a fútbol, los pequeñicos, ¿no? Todos el montón detrás de la pelota, ¿no? Esta no es la fórmula, ¿no? Nosotros tenemos que buscar nuestra propia vía, como hicieron los cubanos, como hicieron los argelinos, como hicieron los venezolanos, como hicieron los nicaragüenses, porque todos estos procesos estuvieron asentados ahí, como decía yo antes, con las raíces bien metidas en su propio pueblo, en su realidad histórica, en su realidad cultural, en su realidad sindical, en su realidad política, porque el marco sindical que tenemos aquí es diferente, el marco político también que tenemos es diferente, y tenemos que crear nosotros nuestra propia vía, ¿no? Desde Euskal Herria y Euskal Herria. Yo creo que esto es importante asentarlo hoy en día, ¿no? Y bueno, dos cositas. Aprender, sí, dos cosas. No copiar a nadie, pero sí aprender dos cosas concretas que nos han venido muy recientemente de Cataluña y de Escocia, ¿no? De Cataluña, sobre todo, aprender cómo. Para que un proceso tenga profundidad, tenga contundencia, marque ritmos de forma clara, ¿no? Lo mejor es asentar este proceso desde abajo, como empezó el proceso catalán, poco a poco, en un pueblo, en el otro, creando redes, ¿no? Dando cuerpo a todo ese movimiento de contestación, llevando no solo opiniones, sino movilizaciones a la calle, hasta crear tres diadas millonarias, ¿no? Es decir, cuando ese proceso se ha llevado de esta forma, ha sido el propio pueblo, la propia sociedad la que ha marcado la hoja de ruta a los partidos y a las instituciones, y en esa medida el proceso ha avanzado y mucho, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender en Euskal Herria bastante de esto y de Escocia, algo que tiene que ver con lo que antes he comentado, ¿no? De Escocia, recordar cómo el voto independentista sobre todo se dio en los distritos y en los barrios más populares y obreros, ¿no? Y cómo fue
fue la juventud la que primero estuvo porcentualmente y políticamente dentro de ese voto independentista, ¿no? Porque hay que ligar, y termino así, ¿no? Como se hizo también en Escocia, la independencia, el futuro, la libertad para ese pueblo, ¿no? Con dibujar y trabajar por construir una sociedad diferente, ¿no? Una sociedad con contenido, con contenidos claros de justicia social, ¿no? Y que vaya hasta el fondo de los problemas que tiene y que está viviendo hoy en nuestra sociedad. Y bueno, pues eso era lo que me ha dado él. Bueno, hiru interbentzio entzun ondoren, iritsi da pixka bat, debatea sustatzeko garaia, ni xede horrekin, hiru galdera, bakoitzari bana, luzatuko du. Para iniciar un poco el debate, os voy a hacer una pregunta a cada uno. En primer lugar, mirándole a Alba, esta mañana leía un artículo de Anchón Mendizábal, que es un profesor universitario, en el curso del cual, bueno, de alguna manera contraponía la oportunidad de reivindicar el derecho a definir algo sin normativización jurídica con la histórica demanda del derecho de autodeterminación, ¿no? Y atendiendo a su normativización en el derecho internacional, el derecho de autodeterminación es algo que este Estado va a considerar una vez en su Constitución. O sea, como pueblo sin Estado, en este momento, ¿qué resulta más eficaz? Reivindicar sin descanso frente a un Estado sordo, que no sabemos si alguna vez tendrá agenda democrática o no, el derecho a autodeterminación, o ejercitar nuestro derecho a decidir en todos los ámbitos a nuestro alcance, ¿no? ¿Y qué hacer cuando la voluntad de las mayorías sin Estado no encuentran vía normativa para constituirse? Carlos lo explicaba de una forma muy nítida, muy clara, pero ¿qué ocurriría en la Europa neoliberal ante esa vía constituyente unilateral, si llegase a materializarse? Si los escoceses hubieran dicho que sí, bueno, es más o menos previsible lo que la mayoría de los estados de la Unión Europea hubieran dicho. Pero si la vía catalana llega hasta el final, se autoconstituye como Estado, ¿cómo reaccionaría esa Europa neoliberal a la que te has referido? Aparte de que dejé la bola de cristal en la maleta, pero yo creo que, vamos a ver, con respecto a la cuestión del derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, yo creo que uno de los aspectos, y con lo que acababa Sabino, es decir, cada uno tiene que hacer su camino, pero creo que una de las cosas que a lo mejor podemos aprender del proceso catalán es que yo creo que acuñar el término de derecho a decidir fue inteligente en el sentido de que probablemente es un término como menos marcado y que acerca más gente, porque se interpreta como una petición o una demanda de radicalmente democrática. Es decir, que la gran virtualidad que yo creo que tiene el término derecho a decidir es que detrás de eso es poder decidir tu futuro, todo lo que, digamos, proceda en un determinado momento, y yo creo que es una demanda de radicalidad democrática que es muy inteligente. Evidentemente no está, digamos, no tiene una plasmación jurídica en términos internacionales, pero ahí también, y sin sacar esa bola mágica, yo creo que al final los Estados acaban actuando de forma bastante pragmática cuando hay una pulsión democrática acreditada, intensa y sostenida. Es decir, que igual que pasó Europa en los últimos 20 o 25 años, creo no sé cuántos estados, y la mayor parte de forma pacífica. Entonces, yo creo que al final una expresión mayoritaria de la voluntad de un pueblo, por mucho que el derecho internacional diga que el derecho a autodeterminación está reconocido fundamentalmente en situaciones coloniales, al final las realidades acaban llevando, a pesar de que evidentemente de primeras, pues sí, igual que pasó, de como empezaba yo al principio, igual que el Banco Central Europeo votó antes que votar a Grecia, y que va a haber, y que cuando hubo el referéndum de Escocia hubo una posición de la Unión Europea muy clara de presión en ese referéndum,
Realmente a mí me parece difícil que si en Escocia el resultado del referéndum fuera un 60% a favor de la independencia y un 40% en contra, que esa resistencia se siguiera expresando en el tiempo. Es decir, que yo creo que a lo mejor España no reconocía a Escocia como Estado independiente, igual que no reconocía a Kosovo en su día, pero no quiere decir que todos los otros Estados europeos hayan reconocido a Kosovo, que sí. Entonces... Evidentemente, ni los kosovares ni los escoceses se preocupan mucho de lo que hace España. Claro. Y me giro un poco, porque claro, Carles, queréis o no, os guste o no, desde Euskal Herria miramos a Cataluña con mucha atención. Y la pregunta que te voy a lanzar tiene que ver con lo que hablabas antes de innovación en la construcción de la democracia como contexto de esta oportunidad histórica. Hablabas de Kurdistán, hablábamos de la sombra de Bolívar, de alguna manera, pero en la innovación del proceso catalán, esa tensión positiva que existe entre el movimiento popular, ANC, por decirlo de alguna manera, mucho más, ¿no? Pero ANC y partidos, o entre movimientos sociales e instituciones, ¿qué características tiene de innovación propia desde tu punto de vista? Bueno, sin duda yo creo que, al hilo de lo que comentaba Alba, uno de los potenciales que tiene, que ha tenido y que seguirá teniendo nuestro movimiento, creo que es la radicalidad democrática. Eso me parece fundamental, ¿no? para entender la naturaleza del movimiento y a la vez su potencia, ¿no? Es decir, esa capacidad de movilización muy permanente, que se expresa de forma muy evidente y muy mediática en las grandes movilizaciones, pero que está ahí en el día a día, en las poblaciones y en la base del territorio. Con lo cual, a mí me parece que esa expresión del derecho a decidir como un derecho civil, como un derecho político fundamental, ¿no? Yo creo que da hoy por hoy a nuestro movimiento bastante recorrido, ¿no? Desde el punto de vista de innovación democrática y de legitimación, ¿no? y de acumulación de fuerzas, ¿no? Por otra parte, hay alguna cosa clave ahí que hay que señalar de antemano en respuesta a tu pregunta. Efectivamente, si os fijáis en nuestro proceso, el proceso avanza rápido cuando el centro de gravedad del proceso está en el movimiento y avanza más despacio, incluso colapsa, ¿no? O entra en una situación de impasse o de embudo cuando el centro de gravedad se traslada a los partidos, instituciones, procesos electorales y demás, ¿no? Esos vaivenes son inevitables, obvio, ¿no? Porque todo proceso de transformación, de revolución y de cambio, pues pasa por momentos en que las fuerzas gravitan más en el movimiento, hay procesos y momentos necesarios de institucionalización más instituyentes, ¿no? Obvio, ¿no? El proceso, el cambio, el movimiento, la lucha pasa por distintas fases que efectivamente pues ponen más peso, ¿no? En un aspecto o en otro. Desde luego, yo creo que nuestra fuerza está en el movimiento y los cambios, las libertades las ganamos desde luego en la movilización, en la lucha en el espacio público y en todo caso en las instituciones las consolidamos, ¿no? las instituimos de alguna manera, ¿no? Y eso hace pues, que el movimiento del proceso pase por esas distintas fases, ¿no? Pero es un hecho, en nuestra experiencia, y lo habréis observado vosotros, que cuando el proceso pasa por un movimiento, se acelera, desborda, ¿no? Avanza muy rápidamente. Cuando llega a manos del centro de gravedad político de partidos e instituciones, pues o se ralentiza o entra en un impasse, ¿no? Que es un poco la situación en la que estamos ahora, luego hablaremos de ello si tenemos ocasión, ¿no? A mí me parece que, por tanto, una clave de nuestro proceso para entenderlo y para ver dónde está su potencialidad es que el proceso avanza cuando el movimiento va por delante de los partidos y de las instituciones, ¿no? Esa es una clave que no podemos olvidar nunca, ¿eh? El proceso avanza cuando el movimiento confronta al Estado, pero cuando el movimiento desborda la autonomía. Esa es una cuestión clave, ¿no? Precisamente una contradicción, un debate o una controversia que tenemos dentro del movimiento precisamente es en qué medida el movimiento tiene que poner
digamos, el fruto, el resultado de sus avances en manos de las instituciones, en manos del gobierno, en manos de los partidos, ¿no? Y en qué medida el movimiento tiene que construirse como una realidad autónoma, verdaderamente autónoma de partidos e instituciones, para poder ir siempre por delante, desbordando, ¿no? Y a mí me parece que esta es la clave, ¿no? Obviamente, el movimiento es muy amplio, es muy transversal, por tanto es muy complejo. Dentro de él convivimos, pues, opciones políticas y sensibilidades políticas muy diferentes, en muchos aspectos contrapuestas, con estrategias diferentes, y uno de los elementos de debate es este: hasta qué punto el movimiento tiene que tener su total autonomía respecto a partidos e instituciones, o hasta qué punto el movimiento tiene que articularse con partidos e instituciones. Yo creo, esta es mi visión particular, digamos, o la que comparto, digamos, con mi movimiento político, es que precisamente una de las razones del impasse, del cuello de botella en el que estamos ahora, es por una excesiva articulación del movimiento con partidos, con gobierno y con instituciones, ¿no? Y creo que una clave para el futuro será que el movimiento recupere mayor autonomía, recupere mayor capacidad de desbordar, ¿no? De desbordar instituciones, es decir, de desbordar no solo al Estado, sino desbordar también al marco jurídico político, al sistema de partidos y al sistema institucional de la autonomía. Y por tanto de desbordar a las élites y a las oligarquías que por oportunismo están participando del proceso soberanista, y que la única manera que sigan comprometidas con ese proceso es que se vean permanentemente desbordadas. En el momento que no lo estén, intentará gestionar la situación para facilitar una nueva salida reformista. ¿Qué duda cabe de esto? Sabino. Una última pregunta por mi parte. Habías venido pensando decir cinco cosas, pero no has hablado de Nafarroa y te voy a pedir que ejerces un poco de Navarro. Bueno, al fin y al cabo, ¿quién nos diría si ahora la posibilidad del cambio en Nafarroa habría que situarla en torno a una metáfora? Yo diría que estáis en la punta del trampolín de puntillas dispuestos a saltar, ¿no? Y la revolución democrática se terminó. No sé si lo hemos apoyado nosotros, seguro que no. Pero en Nafarroa es clave para el cambio social, para la caída del régimen rancio foral, para la innovación, ¿eh?, en la construcción de un nuevo marco. Creo que desde la izquierda abertzale, desde el movimiento soberanista, si en algo estamos innovando, es también nuestras propuestas, ¿no?, para deshacer el nudo de la territorialidad. La insuficiencia del clásico pacto UPN, PP, PSOE para sostener el régimen no va a ser en sí mismo determinante, ¿eh? Hará falta articular otra cosa. A tu entender, ¿cómo se acciona la palanca del cambio real, profundo, en Nafarroa? ¿Dónde está, por decirlo de alguna manera, el carril central de la vía navarra, ¿eh?, en la Farvida? Y ya sé que tú tampoco has traído la bola, pero eres parlamentario en Madrid por Nafarroa. Venga, échate a la piscina. A ver qué sale. Hombre, bueno es recordar de todas formas de dónde viene la situación actual, ¿no? A nivel democrático y a nivel político, ¿no? Nafarro ha sido la única comunidad histórica de todo el Estado en la que el régimen que actualmente tenemos, el del mejoramiento, no fue sometido ni a discusión, ni mucho menos a votación por parte de la ciudadanía navarra, ¿no? La base incluso fue un pacto al que llegaron Amadeo Marco, el último fascista navarrón, presidente de la Diputación en aquellos tiempos, y Martín Villa, ¿no?, el procesado por genocidio y crímenes contra la humanidad por la jueza argentina, o sea, un par de pájaros, sentando las bases del futuro mejoramiento del fuero, ¿no? Después se lo cocieron excluyendo del Parlamento a algo más de un tercio de la representación que entonces existía allí, lo cocieron entre el Partido Socialista y UPN, y bueno, así salió aquel bodrio, ¿no? Y no nos dejaron en relación con ello, pues, ni siquiera debatir y votar, ¿no?
Claro, yo creo que ese régimen ha nacido como ha nacido y ha llevado la polilla franquista y fascista metida en todo el andamiaje que hemos tenido durante estos años, ¿no? Y al principio, pues con una mano de, bueno, de barniz y tal y cual, pues parecía que los bichos habían ido, ¿no? Pero los bichos han seguido allí y se han puesto, pero se han puesto unos gusanazos de kilo cada uno, ¿no? Se ha visto un régimen corrupto, como se ha visto también a nivel estatal, el bipartidismo sea a nivel estatal, allí lo hemos tenido entre UPN y el PSN, y al final pues ha saltado como tenía que saltar todo el andamiaje que nos habían vendido, ¿no? Corrupción por todos los sitios. Y bueno, también es decir, antes de que se me olvide, claro, el tema allí en Navarra, como a nivel estatal también ocurre, aunque no se dice, no es solo el de un bipartidismo entre el Partido Socialista de Navarra y UPN, sino que allí lo que hay es una trilogía formada, sí, por un bloque político, pero hay otro bloque que es el sindical y hay otro bloque que es el económico, de la patronal. Y han sido estas tres patas las que han sostenido ese régimen durante este tiempo, y esas tres patas, cada una de ellas se ha debilitado profundamente en los últimos años, en los que también como consecuencia de un desgaste interno, de un reventar ya ese andamiaje por esos bichos de kilo ya que salían por todos los sitios, y con toda la movilización que ha habido en Navarra en los últimos años, que ha sido no ha tenido parangón, yo creo, ni en Euskal Herria ni en el conjunto del Estado en proporción, ¿no? Yo no tengo ahora aquí los datos, pero las estadísticas del Ministerio de Trabajo se hacía referencia a que el sitio con más conflictividad que había habido en todo el Estado en proporción a la población había sido Navarra. Esto también lo afirmaba el Ministerio del Interior. El sitio donde más multas ha habido en los últimos años, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente, ha sido Navarra. Hemos tenido más multas que en toda Andalucía, que tiene 13 veces más de población. Y eso que a los del SAT y a toda la gente jornalera les han puesto finos, ¿no? Y a todos los de que allí se han movido, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que yo creo que ha creado esta situación en la que se da un descrédito institucional muy grande, en la que se da un descrédito de esos dos partidos fundamentales muy grande, y en la que por contra, toda la gente que hemos estado en estos últimos años impulsando una movilización, una huelga general, una lucha sectorial en sanidad, en educación, en relación con el tema de hipotecas, pues bueno, vas viendo que el espacio ese que te has ido ganando tú, bueno, tiene posibilidades hoy en día de materializarse electoralmente también, y ya está apareciendo, ¿no? En las encuestas, que por primera vez en la historia del mundo mundial de la Navarra Universal, bueno, pues está apareciendo que es posible mandarles al carajo a UPN y al PSN, que esto es algo que está encima de la mesa en concreto, ¿no? Es una posibilidad real. Y yo creo que ahora, bueno, pues el reto que tenemos allí, la vía Navarra, yo creo que no es otra que decir, todos los partidos que estamos en la oposición, los que ahora estamos en las instituciones y los que van a entrar, ¿no?, tenemos una responsabilidad esencial, ¿no?, de entre todos construir una alternativa que sea política y que sea social de cambio allí en Navarra, ¿no? Y que, si bien, bueno, pues hay que comprender la situación diferente de cada uno de estas fuerzas políticas, ¿no?, hace falta desde ya, porque es cuestión de meses, el transformar toda esta potencialidad y todas estas posibilidades en alternativas concretas, ¿no?, en alternativas de cambio no solo de gobierno, sino de cambio social, ¿no? Y bueno, pues en eso andamos y que Dios nos bendiga. Bueno, eta orain iritsita, zuen txanda ere iritsi da. Eta sarrean esan duan bezala, orain tartetxo bat daukagu, zuetako edo izenek, galderak edo gogoetak egiteko. Inalambrikorik ez dugu, baina areto ez da oso nahikoa eta oso ondo entzungo dugu elka. Beraz, bi aukera daude ponenteren bati zerbait galdetzea zuzenean, kontuan euki, erdalduna direla, hemen oden bi, galdetzerakoan, edo zuen baitatik edo zein gogoe taitea. Beraz, altxatzen badugu, behatza, konor, hasiko gera betik, Antxon. Para empezar, quiero hacer una
una reflexión sobre el tema que tú has planteado al principio sobre el derecho a la autodeterminación y el derecho a decidir. Yo creo que he leído también el artículo y creo que el debate está mal planteado. Yo creo que las dos cuestiones son totalmente compatibles. El derecho a decidir es una cuestión que se plantea desde la ciencia política y derecho, el concepto moderno del derecho a decidir y derecho de autodeterminación es un proceso de pertenencia al derecho. Es decir, el derecho a autodeterminación ha ido ampliándose según han pasado los años. Se creó para una cuestión concreta, pero esa cuestión concreta era reducida y salió al plan. El ejemplo lo tenemos en que en Europa ha habido pueblos que han ejercido el derecho a autodeterminación. ¿Qué quiero decir con eso? El nuevo concepto que se quiere dar al derecho a decidir es un concepto que va más allá de solamente decidir sobre independencia sí o de independencia no. El nuevo concepto de derecho a decidir es decidir sobre nuestra propia vida, decidir sobre la democracia, decidir sobre cuestiones que nos afectan directamente. Entre ellas también el de independencia sí o independencia no. Pero es mucho más amplio que eso. Entonces, por eso digo que es un concepto de ciencia política. Porque el concepto del derecho a decidir irá abriendo espacios que luego ocupará el derecho. Luego posibilitará el derecho. Tenemos que dar el camino del derecho a decidir para que luego el derecho a determinación sea efectivo. Hay que abrir el espacio del derecho a determinación mediante el derecho a decidir. Por eso son complementarios. El debate de derecho a decidir versus derecho a la determinación es falso. Y luego una pregunta a Carles. Carles, tú antes has dicho, bueno, nosotros vemos con admiración qué es lo que está pasando en Cataluña, ¿no? El Estado español a nosotros no lo deja poner de la manera que queremos en marcha y a veces nos sentimos desesperanzados y miramos con ilusión lo que pasa en Cataluña. Tú antes has dicho que tenemos que romper la cartografía del enemigo. En la proposición que ha hecho la izquierda bolsana sobre el nuevo proyecto que quiere poner en marcha, creo que nosotros hemos conseguido eso. Nosotros hemos roto la cartografía del enemigo y hemos puesto sobre la mesa nuestra cartografía. Es una cartografía que es difícil porque nuestra situación es difícil. Está repartido en tres espacios administrativos y en dos estados, pero es nuestra cartografía, no es la que ellos nos marcan. ¿Vosotros en vuestro proceso habéis tenido en cuenta eso? ¿Es vuestra cartografía o es una cartografía nuestra? Esa es la pregunta. Bueno, pues en relación a esta pregunta hay mucho que hablar. Antes os decía que nuestro movimiento es amplio, complejo, y en él conviven distintos proyectos, distintas estrategias, ¿no? Aún así, eso nos permite y nos ha permitido pues compartir algunos objetivos tácticos y nos ha permitido construir una unidad de acción, ¿no? Pues que ha permitido movilizaciones tan grandes como las que ya conocéis, además muchas y muchos de vosotros habéis participado, porque habéis estado ahí, y nos ha permitido fenómenos como la consulta del 9 de noviembre, ¿no? Y efectivamente, la garantía del proceso pasa porque el movimiento pueda mantener esa complejidad, esa amplitud, ¿no? Que permita que de distintos proyectos estratégicos y de distintos objetivos pueda haber momentos de unidad de acción que permitan grandes actos de fuerza, ¿no? Grandes actos de confrontación al Estado, ¿no? Pero como os decía, nuestra lucha no es solo con el Estado, sino también es con la autonomía, ¿no? Y la autonomía no es un concepto abstracto, no es un concepto administrativo. La autonomía es un marco jurídico-político también, son unas instituciones también y son pues unos partidos políticos, unas élites y unas oligarquías que se identifican con la autonomía hasta tal punto de, aunque se hayan posicionado o reposicionado en el terreno del soberanismo, siguen imaginando un país restringido a lo que hoy es Cataluña, a lo que es la autonomía de Cataluña. Y este es un tema de profunda controversia y de gran debate y de gran confrontación dentro del movimiento, ¿no? Porque efectivamente los hay, que nuestro país son los países catalanes, nuestra nación son los países catalanes y nosotros, nuestro objetivo, nuestra estrategia es la construcción nacional de todo el país y que sea todo el país el que pueda ejercer
democráticamente su derecho a decidir, su derecho a la autodeterminación y su derecho a la independencia. Efectivamente, hoy el proceso independentista está mucho más manifiesto, ¿no?, y potenciado y avanzado en Cataluña, pero cuidado, porque hay otros procesos de la construcción nacional que hoy están más avanzados en otros territorios. La lucha cultural, la lucha lingüística, por ejemplo, está mucho más avanzada. La vanguardia, digamos, de nuestra lucha cultural o de nuestra lucha lingüística hoy está mucho más avanzada en el País Valencià o a las Illes que en Cataluña, por ejemplo. Por tanto, hay que tener una visión global y una visión de conjunto. Yo creo que es imprescindible, que es necesario, que el movimiento independentista en Cataluña avance considerando que la nación son los países catalanes y que el objetivo y la estrategia es la construcción nacional, la autodeterminación y la independencia de todo el país y de toda la nación, y que el proceso independentista en Cataluña nutra ese proceso, contribuye a articular y a reforzar este proceso. Pues bien, esto es motivo de debate y este es motivo de estrategia. Confrontada y discutida y debatida dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque, como os decía, a ver, los hay que nunca han pensado en los países catalanes, que han pensado exclusivamente en Cataluña y ahí siguen, ¿no? Los hay que plantean de manera muy simplista y muy primaria que ahora hay que avanzar con la independencia de Cataluña, quitarse de encima el lastre o el peso que pueda suponer el compromiso con los países catalanes y que luego el resto ya vendrá, ¿no? Una especie de pensamiento mágico, ¿no?, porque no se articula en ninguna estrategia, en ninguna hoja de ruta, ni en ninguna línea de acción política que vaya por ahí. Es como si de una manera muy mecánica, ¿no?, pensamiento mágico, mecánico, muy simplista, es si Cataluña es independiente, el resto ya vendrá, ¿no? Y cuando preguntas cómo, ahí se termina el debate, se termina la discusión, ¿no? Hay algunos planteamientos que me parecen todavía peores, digamos, ¿no?, porque plantean un problema cultural profundo. Y hay dentro de nuestro movimiento un soberanismo que no solo piensa en Cataluña, sino que además considera que el resto del país es un problema. Es un problema del que hay que desprenderse, y no solo por razones tácticas o de ritmos para recuperarlo después, no, sí, hay que desprenderse de él por una mentalidad muy nordista, ¿no?, una mentalidad muy eurocéntrica, muy nordista, ¿no?, en que coloca el proyecto soberanista de Cataluña, y solo de Cataluña, como un proyecto de incorporación a una cierta élite occidental, europea, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proceso de independencia que lo que pretende no es cuestionar el statu quo, sino incorporarse a él, ¿no? Y como que eso a través de España no es posible, es un proceso de soberanía para soltar el lastre de España y poderse incorporar al statu quo, ¿no? Por tanto, es una visión que para nada cuestiona la actual Unión Europea, que no piensa en la Europa de los pueblos, cuya diplomacia es la diplomacia dirigida a los estados y a las élites y a las oligarquías, y que se quiere quitar de encima los países catalanes porque del Ebro para abajo es el sur, ¿no? Es un proceso independentista que lo que quiere es dejar de ser sur para ser norte, geopolíticamente hablando, y económicamente hablando, y socialmente hablando. Y luego, desde luego, pues está pues la otra parte del proceso que aspiramos a construir, pues, nacionalmente todo el país, ¿no? Y todo esto convive dentro del movimiento de manera muy controvertida y de manera muy discutida, ¿no? Con lo cual, ahí sí, vosotros vais por delante, por ejemplo, ¿no? Ahí vosotros vais por delante porque en nosotros la cartografía del enemigo todavía pesa mucho. Nosotros todavía no hemos conseguido la hegemonía suficiente como para romper esa cartografía y plantear que nuestro mapa es otro, y que nuestro mapa estratégico y mental es otro. Estamos en lucha, es un tema de disputa. Al revés. Jesús. Sí, estoy de acuerdo con lo que he escuchado, pero he visto un vacío que me ha preocupado. Creo que ha parecido un desviste. Y digo porque se nos ha olvidado al movimiento social que ha conseguido echar atrás y someter a una crisis al gobierno del PP, y es con el derecho a decidir al propio cuerpo, el de las mujeres. Yo creo que no solo aquí, sino a nivel mundial,
las mujeres no están dispuestas a aceptar la situación de desigualdad que se ha producido hasta ahora y que el cambio o es feminista o no será. Por duda, me preocupa si cuando hablamos de la hora de los pueblos, si tenemos que empezar a hablar de la hora de los hombres y las mujeres. Porque lo demás siempre lo dejamos hasta real, en el rincón. Pregunta cada uno de ellos, ¿eh? Quiero que luego... Pinpon, nean aritzu garrian igual beste ekarpen batzuk ere badaude, eta gero, alguno de los ponentes, seguramente. Galdera bat, daukate, txarrezuntzat, eta beste bat, Xabinorentzat. Galdera gaztelania zeingo dut, euskera zeman nahi dut, eskarrik asko, seguru badakizuela zertak. Hablo, txarrez, de cómo ha sido el proceso catalán. Y yo no os admiro, simplemente os respeto. Porque también a nosotros nos suele decir mucha gente que viene por aquí, no, si nosotros os amamos y nos queremos, no necesitamos que nos queráis, los vascos, necesitamos que nos respetéis. Y has hablado un poco del proceso y yo creo que es muy interesante y del cual podemos aprender, y es la relación entre el movimiento social y los partidos políticos. Entonces, también Euskal Herria tiene una historia en el movimiento social muy potente. Lo tiene, o ha tenido, pero quizás en este momento no está en el punto álgido que está en Cataluña. Y parece que es un movimiento social y partidos políticos como si fueran, no sé si antagónicos, pero competidores de la cohesión social. Se mueven los movimientos sociales y es entonces cuando se mueven los partidos políticos. Pero, digamos que por una especie de envidia sana, los partidos políticos también buscan su puesto, buscan su protagonismo, y eso solamente como país se podría avanzar si ambas corrientes llegan a un sitio de equilibrio. Y la pregunta es, ¿hay o ha habido o piensas que habrá en Cataluña alguna intención o ganas de que los partidos políticos de alguna manera fagociten o sustituyan al movimiento social? Eso para Charles. Luego para Sabino, yo lo he entendido, le he hablado de la Vía Vasca y hablaba de la Comunidad Autónoma Vasca y tal. Lo he entendido, había hablado de la Vía Vasca y la Vía Navarra. O no entiendo nada, o no sé si hay una Vía Vasca, hay otra Vía Navarra, hay una Vía Vasco-Navarra, porque lo siento mucho, pero es que la cartografía es la del enemigo. La cartografía que nosotros tenemos y la cartografía de Navarra, tres provincias vascas y Paraldea, eso es la cartografía del enemigo. Si se hubiera planteado Treviño, la Subsierra, Goierri, pues eso no es la cartografía española. Pero la que se ha planteado para la Vía Vasca, o no he entendido nada, o se ha planteado a partir de las propias instituciones y de la propia cartografía vasca. Ha habido distintas preguntas, interpretaciones, también la de Jesús. ¿Cómo ha dicho? No, en relación a la primera, también me parece una obviedad, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Dentro de la crisis global que vivimos a nivel planetario, una de sus dimensiones fundamentales es la crisis del patriarcado, ¿no? La crisis del patriarcado y todo lo que el patriarcado hace para intentar no perder terreno, ¿no? Con lo cual, estamos paradójicamente en un momento de profunda crisis del patriarcado y de gran agresividad del patriarcado, ¿no? Que ve en peligro sus poderes, privilegios e instituciones, ¿no? Y se defiende como gato panza arriba. Pero es un proceso, ¿no? De crisis del patriarcado, ¿no? A mí me parece, como tú, que no es posible un proceso de cambio o un proceso de transformación hoy que no acelere o que no intensifique precisamente esa crisis del patriarcado, ¿no? Y que, por tanto, construya una nueva cultura política, una nueva cultura social, nuevos modelos políticos, económicos y sociales que precisamente surjan de esa confrontación al patriarcado. A mí me parece eso algo fundamental y ese es un reto que tenemos nosotros en nuestras luchas, en nuestros movimientos y que tiene que formar parte inevitablemente del diseño que hagamos de nuestros futuros pueblos. Esto me parece totalmente fundamental.
No, en relación a lo que tú decías, yo te agradezco lo que has dicho, porque a mí la admiración no me gusta, sinceramente. Además, me incomoda cuando, cuando oigo decir desde Euskal Herria es que os admiramos, ¿no? Es que tenemos mucha atención puesta en vosotros porque vais por delante. Sinceramente, honestamente, yo llevo militando en la política pues desde los 17 años, ¿no? Y tengo 54. Y la verdad, sinceramente, yo mucho de lo que he dicho lo he aprendido de vosotros. Durante muchos años de militancia, de solidaridad internacionalista, también de estar muy atento a vuestro proceso, a vuestra lucha, ¿no? Y de intercambios, de encuentros, ¿no? De mucha lucha compartida, ¿no? Y de muchos momentos de lucha compartida dentro del Estado, en foros internacionales, de compartir momentos de movilización, instancias, estructuras de solidaridad y trabajo internacional compartido. Yo, sinceramente, yo creo que mucho, no sé si todo lo que he dicho lo he aprendido de vosotros. Con lo cual yo creo que es un proceso de reciprocidad, de solidaridad, de ayuda mutua, de tener claro que tenemos cada uno pues su camino a andar, ¿no? su proceso a seguir, que tiene su singularidad, su diversidad, pero que estamos en lo mismo de alguna manera, ¿no? Estamos enfrentando un Estado y enfrentando un sistema a nivel global y a nivel internacional conjuntamente, ¿no? Cada uno lucha por su autodeterminación y por su independencia, pero estamos enfrentando las mismas cuestiones, los mismos temas y los mismos adversarios. Y a partir de ahí tenemos momentos distintos, ¿no? Y procesos distintos de los cuales siempre podemos aprender, ¿no? Y respecto a tu segunda cuestión, efectivamente, yo creo que una clave, pero no solo para el caso catalán, ¿no? Sino una clave de la nueva política que tenemos que construir es el papel fundamental del movimiento social sobre partidos e instituciones. El movimiento tiene que estar siempre ahí desbordando, ¿no? Porque además la autodeterminación, la soberanía, la independencia no es solo cosa de unas instituciones soberanas, es un pueblo que tenga capacidad permanente de autoorganización, ¿no? Y eso es fundamental. Yo creo que ya tenemos bastante historia y bastantes lecciones aprendidas del precio altísimo que supone el decir, vuelvan a casa, que ahora ya hemos logrado el objetivo, ya estamos en las instituciones, desde aquí vamos a hacer el cambio. Ya sabemos que eso es un camino equivocado, ¿no? Sabemos que hay que instituir, que hay momentos instituyentes, ¿no? Y que hay que llevar a lo institucional ciertos cambios y ciertos procesos, pero la condición de sostenerlos y de seguir avanzando es que el movimiento desborde, ¿no? Entonces, a mí me parece que los partidos políticos son importantes, sí, a condición que se comprometan con esa función, no solo institucional, sino de alimentar al movimiento. De alimentar un movimiento que los desborde a sí mismos, ¿no? A mí me parece que esa es la cuestión, la dialéctica interna del movimiento que nos permite avanzar, ¿no? Beste erantzunari bide emateko kontuan uki nafar bidea erabili dut labriteko adierazpenean erabiltzen den kontzeptua delako. Eta guztiz koherentea da, aurreko gunean, Ficoan aurkeztu zen proposamen orokorrekin. Nafarrek erabaki behar dute guztiari buruz. Ez soilik lurralde batasunari begira eurek ere entitate bakarreko, entitate administratibo, politiko eta juridiko bakarreko kide izan nahi duten ala ez, ze izango dira baldin eta haiek nahi badute. Baina, Nafarrek erabakia behar dute eredu sozialari buruz, Nafarro administrazioa nola depuratu, nola garbitu, ikur legea aldatu nahi dutu, hori guztia, Nafar guztiek, Euskaldun guztio jakina, baina kasu honetan aldaketa sozialeruntz begira dauden Nafarren ordu honetan, guztiari buruz demokratikoki erabakitzea, horri guztiari buruz, nazio ikuspegitik edo ikuspegi sozialetik horri deitzen zaio Nafar bidea. Eta, bueno, Sabino, zuru, hobeto, azalduko. Bueno, a ver, biga osatxo. Bueno, la primera, en relación con lo del derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Carles, ¿no? Yo te referencia únicamente a un tema que me parece, de cara al futuro, no se puede decir este más importante que el otro, pero yo casi lo diría. Es decir, me parece bastante más profundo
que el hecho de decir que las mujeres tienen que tener derecho al aborto, a decidir sobre su propio cuerpo, es un debate que está bastante más extendido dentro de la izquierda, bastante más asumido, la reivindicación de esto y la defensa de todo esto y el salir a la calle, pero me parece que está todavía bastante más en pañales, mucho más en pañales, todo lo que tiene que ver con el tema de la invisibilización y del no reconocimiento, como he dicho, ni legal, ni social, ni económico, de lo que es el trabajo que realizan las mujeres fundamentalmente, ¿no? He hecho esta referencia, no la otra, también porque tienes el tema de los 15 minutos y porque me parece que es más importante incluso seguir discutiendo de este tema que no sin más afirmar algo que es tremendamente esencial también, el derecho de las mujeres a disponer sobre su propio cuerpo, pero sobre lo cual yo creo que tenemos bastante más camino debatido y andado. A mí lo otro es que me parece esencial, porque tanto a nivel sindical como a nivel social, como a nivel interno del funcionamiento de los propios partidos, de las estructuras en las que trabajamos, este tema, el segundo, está condicionando mucho toda nuestra vida, toda nuestra vida. La política, la sindical, la organizativa, la tal. El no reconocimiento de eso y la no asunción democrática de lo que tiene que ser, bueno, pues que entre todos y entre todas tenemos que sacar adelante esta sociedad y que todos los trabajos deben ser igualmente considerados y que todos los trabajos deben ser democráticamente repartidos. Me parece bastante importante debatir de esto, sin quitarle, por supuesto, nada de importancia a lo que tú has dicho. También son razones de espacio y tal. Eta, bueno, bestea zuke komentatutakoa, bueno, adose, zera, maiatik azaldutakoarekin, ez da? Lehen egunean ikusi dute, Fikoban egin zen planteamentua, aurretik Nafarroan egina, ibili gara horre eztabaida luzeak egiten, sakontzen gainera, bertan, Nafarroan bertan, aber nola planteatu, noraino planteatu, gure nortasunaren errekonozimendua, gure subirautza norainokoa izan beharko den, eta, bueno, pentsatu dugu, bai, nik, hala ere, esposaketan aipu bakar bat egin dut zea Komunidad Autónoma Vasca horren inguruan. Gainerako guztia izan da globalean hitz egitea Euskal Herriaz, eta nik uste dut, bueno, komentatu dudan guztia klabe horretan kokatu behar dela, eta nik Euskal Bideaz hitz egin dudanean klabe horretan kokatu behar dela, eta ez etxaiek egindako kartografia horretaz, baina ni erabat ados planteatuta Fikoban aurkeztutakoarekin, ez da? Gure prozeso konstituyente hiru oinarri funtsezkoak ditula, eta prozeso konstituyente bakoitzak bere eremuan eraman behar dugu aurrera. Erabaki guztiak hartzen bertan, eta ez itxoiten, biltzen dugun eta orduan planteamentu horrekin erabaki komentatu egin dena, ez da? Subirautza ekonomikoa, politikoa, ikurren aldetik ere zer egin behar dugun, euskararekin berdin eta hola. Eta ni bera bat ados, integratu behar dugula hiru prozesu horiek ezberdinak direna praktikan eta politikoki, ba, bueno, batu eta bueno, bide hortatik jun. Euskal bideaz hitz egiten dudanean, ni errepikatzen dute, globalean hitz egin dut eta hitz egin dut duke. Bai? Bai, baina ni usuekin egin dute. Eta, klaro, kontua ez da esatea sujeto politiko bat zarela. Udalak ere sujeto politikoa dira. Eta nik uste dut, azken finean, gaur egun juridikoki, Gasteizko Parlamentua, sujeto juridiko politiko instituzional badela. Baina udalak sujeto politikoa dira, baina kokatu behar dugu praktikan eta gure prozesuan
erakunde bakoitzaren esparrua zein den, pisua zein den, eta Euskal Bide hortan nola kokatzen dugu bakoitzarena. Eta nik uste dute politikoki, bueno, funtxean, ba, bueno, hiru esparru politiko-juridiko horiek ditugula, sozialak eta ekonomikoak inkluso, eta hortik abiatu behar dugula. Zaila da, hitzekin konpontzea ditugun arazoak, komplikatuak direlako, baina nik uste dut asmatzen ari garela, poliki-poliki. En relación a este debate, una cuestión que me parece importante remarcar. En el caso catalán, nunca como hoy se había teorizado tanto sobre el cuestionamiento de los países catalanes. Sería una paradoja, como más avanzado el movimiento soberanista independentista en Cataluña, más se ha teorizado incluso, y este es un debate que tenemos incluso dentro de la propia izquierda independentista, se ha teorizado sobre la cuestión de los diversos sujetos nacionales, de los diversos sujetos colectivos, impugnando, cuestionando la idea de una nación, de un país, los países catalanes, por tanto, de un sujeto nacional, de un sujeto colectivo. Nunca se había teorizado tanto como ahora en la cuestión de los ritmos, ¿no? Con una fuerte teorización respecto al ritmo de Cataluña y un vacío teórico absoluto, ¿no? Respecto a qué pasa con los ritmos respecto al conjunto del país. Por tanto, yo creo que es una paradoja sobre la que tenemos que reflexionar, y es una contradicción y un reto que tenemos que incorporar. En cualquier caso, y respecto al tema de la cuestión de los distintos sujetos, a mí me parece que en los países catalanes estamos pensando en la construcción de una nación plural, diversa, ¿no? No homogénea, ¿no? Que reconozca y respete toda su diversidad interna, ¿no? Lo que pasa es que esto no tiene por qué coincidir con el mapa provincial y con el mapa autonómico. Esta es la cuestión. Nuestro país, los países catalanes, obviamente, ¿no? Y ese va a ser un potencial social, político y cultural cargado de futuro, van a ser un país plural, diverso, ¿no? Y que reconozca esa pluralidad y esa diversidad. Pero insisto, es un error asumir de antemano que esa pluralidad o diversidad pasa necesariamente por el mapa y por la cartografía autonómica, provincial, etcétera, que viene del Estado, ¿no? Y solo hay que ver nuestra geografía real para ver que hay realidades en nuestro territorio que no encajan con ese mapa, que son transfronterizas respecto a los mapas provinciales o a los mapas autonómicos, ¿no? Y en todo caso me parece que si incluso llegamos a plantear diversidades a ciertos niveles de sujetos políticos dentro de nuestro país, ese puede ser un debate posible, legítimo. Lo que es un error absoluto es, frente al Estado, asumir de antemano que hay distintos sujetos nacionales y distintos sujetos colectivos y políticos. Es un tema que me parece que tenemos que discutir, ¿no? Frente al Estado hay un solo sujeto nacional, un solo sujeto político y colectivo, que es todo el país. Luego, en la configuración de nuestro país, veremos a qué niveles, ¿no?, de nuestra política y de nuestra diversidad podemos reconocer diversidad de sujetos según qué plano político estemos abordando o estemos hablando, ¿no? A mí me parece que es una cuestión fundamental. No sea que algún día ganemos, por ejemplo, la independencia en Cataluña y pasemos de tener un problema con dos estados a tenerlo con tres. No sea que llegue un día que nuestro proyecto de construcción nacional y de autodeterminación e independencia de los países catalanes tenga un problema con el Estado español, con el Estado francés y con el Estado catalán, ¿no? Y precisamente tenemos algunos casos en Europa, ¿no?, o algunos casos en el mundo que nos demuestran que ese problema existe, ¿no? Y es cuestión de no ir ciegamente, ¿no?, hacia darse de cabeza con el muro, sino que hay que ir preparando otros caminos ya en la propia hoja de ruta, ¿no? Bueno, gaur baldin manago hemen, beste denbora neurtzeko ere banaiz, eta behatziak jota dira dagoeneko, eta bukatu behar dugu, oso gustora daude, uste dute ekarpenak izan dira lehen mainakoak, leku guztitatik etorritakoa, bain baitik zuen gana, bai alderantziz ere, eta iratzarretik, bukatu horretik, pare bat gauza gogoratu. Gaur egin dugun bezala, gure ideia da,
gure ideia, baino gure asmoa, hortarako tresna, iratza, ideia dantzan jartzea. Hausnarketak egin, baina ez hemen gera daitezen. Alegia, hausnarketak, eztabaidak, ideiak, eraman itzazue zuekin, eta kalean ere zuen guruan dantzan jarri. Hortarako ekartzen gera. Eta Ereguko Unibertsitate honek segida eukiko ditu gutxienez Gipuzkoan, urrengo saioak izango da bigarrena otsailaren 10ean, Donostiako Koldo Mitxelenan, arratsaldeko 7etan, eta gaia gobernuan egotea eta botere izatea ez da gauza bera, aldaketa eskatzailearen erronka, izango da eztabaidagai jarriko dugu zioa. Hirugarrena, Tolosan, otsailaren 26ean, Estatua eta nazioa beti bat ez doazen prozesoak izango da gaina. Joan baino lehenago, gonbidatzen zaituzte jasotzera hemen idatzarrek argitaratu eman berri duen txostena. Tipo, azkenaldi honetan, hainbestetan entzuten duen hitz arrar hori, merkataritza askeko itun transatlantiko esanahi duena. Baina, bueno, lehen Carlosek hitz egin du eta Albak ere horren garrantziaz, lan mardula da, baina merezi du irakurtzea hartzeko dago, beraz hartza zuen. Eta iratzaren berri izateko gogoan web horria badugula, iratzar.eus eta denen eskura dagola. Eta lakoetan, azken alegina, beti izaten da, mundu guztiari eskerrak ematearena. Azteko eta behin, sarrenaren dut bezala, natzari, gure eskerri beroena, augustia posible egiteagatik. Bigarrenez, zuei guztiei, jende, mortoxka alkartu geha, ez da makala, urrengoan, bikoitza. Denon, erronka, y como no, nuestro agradecimiento más sentido y un aplauso muy fuerte para nuestros invitados. Alba, Carles, Isabel, Isabel, Isabel.